Bienvenidos otro día más aquí en 73TV. Seguimos con la cobertura de la alfombra roja. Aquí, como ya sabéis, no paramos. Esta noche, Antonio de la Torre, Rodrigo Sorogoyen, Loles León. Bueno, muchos actores que van a pasar por aquí y directores. Y vamos a estar nosotros esperando. Así que os dejo que esto comienza ya. Silvia Alonso, buenas noches otra vez, espectacular. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿disfrutando de Málaga? Pues otra vez, sí. ¿Te quedas aquí ya? Desde el miércoles. Me quedo aquí hasta mañana. A ver si... Ya que estoy aquí, ¿no? A ver si cae algo. Claro, a ver si cae algo, no lo sé, no creo. Para mí no. Bueno, pero para el entorno que te rodea... Ay, bueno, sí, claro, espero. ¿Y esta noche qué te apetece aquí adentro? Pues me apetece entrar y quitarme los tacones. Sí, duele. Y luego, pues no sé, a ver qué nos ofrecen. Premio Rodrigo Sorogoyen. ¿Qué te parece Rodrigo? ¿Qué me parece Rodrigo? ¿Tienes el placer de conocerlo? Pues no lo conozco mucho, la verdad, lo conozco, pero no mucho. Así que, pero hace unas películas maravillosas, así que las siga haciendo. O sea, un papelito, le pido a Rodrigo, un papelazo. Por pedir, que no falte. Pues se lo pediré y mañana te cuento. Venga, vale, genial. Encantado y disfruta de la noche. Igualmente. Y los zapatos que te sealen. Boas. Gracias, Silvia. Chao. Bienvenido, Ferrá. Bueno, con un premiazo entre las manos. Sí, sí, vengo con las manos llenas. Cuéntame, ¿cómo te has sentido cuando te han dado esa biznaga de plata al mejor actor? ¡Venga! Pues de muy bien. Sí. Muy bien. Y me ha sorprendido lo feliz que estaba. Joder, ha sido increíble ver todo el público. Bueno, es que con Australia, el corto, llevamos más de un año rulando por España y fuera de España, y ya pensábamos que la cosa bajaba y tal, y de repente terminar aquí en Málaga y en nombre de todo el equipo recoger esto es como un subidón. Un trabajo arduo por lo que veo. Este año no habéis parado de trabajar entonces. No, hemos, o sea, el corto se rodó y tal, pero sí es verdad que sí, ha sido un año de venga, festivales, arriba, abajo. Llegamos a los Goya con una nominación, súper felices. Y nada, el último coletazo que sea aquí en Málaga es una gozada, en serio. ¿Y ahora a dónde vas? ¿A qué te dirige ahora? Ya, buena pregunta. Ahora vamos a estrenar una película que se llama Gente que viene y va, con Carmen Maura, Clara Lago, mucha gente, Carlos Cuevas, mucha gente. Es una película muy bonita y es una comedia, también te toca, también, tiene todo, un canto a la vida. Y estamos a punto de estreno, a punto. A punto, la fecha todavía ahí anda. Es que... Venga, te dejo entonces. Preverano, posverano. Venga, por ahí lo dejamos. Pues enhorabuena y gracias por estar aquí en Málaga con nosotros. A vosotros, en serio, un placer. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Espectacular la alfombra roja de Málaga. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sientes llegando aquí al festival? Pues muy contenta, la verdad, con muchas ganas de vivir el premio de Sorogoyen y muy contenta de estar un año más aquí, que es como... Tú vas repitiendo año tras año. Siempre que puedas, sí. Y bueno, ¿tienes ganas entonces de ese reencuentro con Sorogoyen? Sí, me apetece mucho eso, el ritual, el gesto, el homenaje que se merece. ¿Por qué crees que se merece este premio? Porque es un cineasta excepcional. Realmente yo, que he podido vivir de cerca sus procesos creativos, os aseguro que son de otro planeta, que tienen una capacidad de trabajo, un talento, un humor, un amor por el cine como pocos. Le guarda mucho cariño. Lo quiero profundamente. ¿Y dónde andas ahora, que me puedas contar? ¿Qué proyectito entre manos tienes? Estoy en un par de series de televisión y hacemos la peli del corto que ganamos el año pasado aquí, y vamos a hacer el largo este verano. Málaga da suerte, por lo que veo. Parece ser. Pues muchas gracias y disfruta del homenaje de Sorogoyen. Muchas gracias. Hasta luego. Julián, buenas noches. Buenas. Bueno, ¿el público no te dejaba llegar? No, son toda familia. Sí, toda la familia que tengo en Málaga, digo, por favor, está allí y crea bullicio para que se me reciba como la estrella que soy. Bueno, ¿cómo sientes ese cariño del público malagueño? Hombre, maravillosamente bien. La verdad es que da mucha alegría siempre venir aquí. Hoy además recordaba que creo que fue como hace 9 años la primera vez y dije, joder, he venido ya unas cuantas y es muy bonito.
¿Qué cambio nota desde aquella primera vez hasta hoy, por ejemplo? Bueno, pues no mucho cambio, o sea, siempre, ya entonces noté ese bullicio y ese cariño de la gente y en todo caso si veo cambio ha sido mejor, con lo cual, vamos, encantado. Y sobre todo lo positivo es que ha seguido creciendo y ha habido propuestas de cine español, que es lo que los atañe a todos, y muy interesantes, o sea, que fenomenal. ¿Y alguna propuesta que destaque de este festival? Pues es que mira, he venido hoy justo y no he podido ver nada. Eso sí, mañana estaré en la clausura, veré los premios y yo entrego uno además, con lo cual mañana ya me pondré un poco al día, claro, y ya veré todo y todo lo que pueda. Pues te dejo que disfrutes de Málaga y antes de que te marches, ¿sí? ¿En qué andas metido ahora? ¿Qué me puedas contar? ¿Qué proyectito? Pues básicamente tengo 22 estrenos que hay que esperar un poco, pero son dos comedias que son Super López y Perdiendo el Este, que es la secuela de Perdiendo el Norte. Y yo creo que van a ser dos estrenos muy potentes. Hay que tener paciencia, pero van a llegar. Y van a estar estamos deseando que llevan tiempecito ahí ya esperando. Sí, sí, yo también, me alegro. Pues muchas gracias y disfruta del gracias. Cervantes de Málaga. Muchas gracias a ti. Pillo por aquí un momentito. Bueno, de vuelta a Málaga. Sí. ¿Cómo sienta otro año más pisar el festival? Bien, yo no me voy nunca. Yo tengo aquí mi casa, o sea que yo estoy encantado aquí de que la gente venga. Aquí hago casi un poco como de anfitrión. Que cojo a uno y digo, ven, que te venga a tomar una cosa buena. ¿Qué le enseña de Málaga? ¿Qué le enseña? Bueno, cualquier cosita que le enseñe de Málaga es estupenda. O sea que lo bueno de Málaga es su gente. Entonces, donde vayamos, donde nos sentamos, siempre hay buen ambiente y buen trato. O sea que es fantástico, o sea, todo el mundo encantado. Y Salva, no para. Yo te sigo por la red y tal, no para. ¿Qué me puedes contar? ¿Dónde andas ahora? Bueno, grabando la temporada de Allá Abajo Nueva. Justo cuando termine tenemos una peli con Fernando Colomo, que estoy muy contento. Y bueno, seguimos con los monólogos en el teatro y bueno, proyectitos que hay por ahí, pero por lo pronto eso, que tampoco está nada mal, vamos. Y cuéntame sobre esa peli con Fernando. Pues nada, es una peli que se va a desarrollar en Cádiz y se llama La Quema y es una comedia envuelta en punto detectivesco, que hay un robo en un almacén de droga y bueno, yo creo que va a estar bastante bien. Bueno, ¿y José cómo está con el descenso del Málaga? Uy, José está fatal, José te lleva eso fatal. Pues nada, te dejo que disfrutes de Málaga, venga, no pases mucho por la Rosaleda. Ahora es cuando aquí, siempre. Exacto. Pues muchas gracias, Salva. Muchas gracias, chao. Buenas noches, Juan Diego. Otra noche más aquí en Málaga. ¿Cómo sienta? Un año más. ¿Cómo sienta llegar aquí? Pues muy bien. Con o sin festival, Málaga está potente. O sea que muy bien. Bueno, el año pasado con ese No sé decir adiós, que tantas alegrías os ha dado. Cuéntame cómo ha ido este año. Este año nada, este año vengo con una película que se llama Camarón, donde pongo la voz y no cuento. Es una especie de testigo de haber vivido junto a Camarón y ha conseguido Alexis un documental muy emotivo, muy de verdad, muy contando una historia de un gran cantador, de un gran hombre en la cultura del flamenco. Pues sin duda tu voz habrá sido también fundamental en este gran trabajo. Bueno, yo estoy contento, la verdad. Estoy contento, sí, porque cuando te gusta un guión lo trabajas a muerte, ¿no? Y estás hablando de cosas tan, tan importantes, tan potentes, y además que a mí me gusta el flamenco, no. El flamenco lo siento. Pues muchas gracias, Juan Diego, te dejo que disfrutes de Málaga otro año más. Gracias, hasta luego. Otra noche más. Bueno, radiante. Yo también. Ya cuando el domingo no te vea, me vas a flipar. Va a ser raro, claro. Bueno, cuéntame, ya habéis acabado de ver. Ya hemos acabado de verlo todo, ya hemos decidido todo, hemos deliberado, hemos entregado acta, lo hemos firmado, ya está todo hecho. Ya habéis parido, ya. ¿Y ha sido un trabajo duro ahora que ha acabado ya todo? Sí, bueno, ha sido súper gratificante, ha sido maravilloso y muy emocionante ver tantas películas, no solo de aquí, sino de iberoamericanas tan maravillosas. Y la verdad es que he disfrutado muchísimo de ser jurado, venía muy nerviosa, tenía mucha presión, ¿no? de poder ser capaz de valorar, pero ha sido maravilloso y he tenido unos compañeros en el jurado. Sí. ¿Qué has podido aprender de tus compañeros? Bueno, imagínate, de todo, he tenido una suerte alucinante. Sí, esta mañana estaba hablando con Silvi y me comentaba que el hecho de que seáis todos del cine, pero de tan ramificado, actrices, maquilladoras, directores,
que enriquece este veredicto que vaya a dar. Sí, totalmente. Yo creo que sí, porque además tenemos... La verdad es que nos hemos entendido muy bien. En general, más o menos tenemos como sensibilidades parecidas, por decirlo de una manera. Obviamente siempre hay pues, diferencias, ¿no? Pero ha sido muy enriquecedor tener los diferentes puntos de vista que dan los diferentes trabajos, ¿no? Los diferentes... Sí. Pues muchas gracias, otra noche más, y te espero mañana. Hasta mañana. Gracias. Que va muy rápido. Yo a donde me digan. Bueno, Elena, cuéntame, ¿cómo se sienta pisar otro año más la alfombra roja de Málaga? Bueno, pues es una maravilla. Yo creo que soy una afortunada de poder venir todos los años, o casi todos los que me invitan. Y yo creo que es un festival que va creciendo. Esto crece como la espuma siempre. Siempre acogen gente veterana, gente nueva, gente del medio, como digo yo. Y bueno, se ve que a la gente le gusta el cine, le gusta ver lo que se proyecta, le gusta vernos y es muy bonito. Y creo que para nosotros es una difusión también que ayuda mucho al cine. ¿Y has podido ver algún proyectito de este año que haya en el Festival de Málaga? Pues mira, no he podido porque he llegado ayer, o sea, no, miento, he llegado esta mañana, no he parado en toda la semana, pero me han dicho que Los Buenos Demonios es muy buena peli y bueno, estoy con muchas ganas de verla. Y bueno, Elena, no paras. Viajeras con B, centro médico, bueno, cuéntame cómo lo llevas todo. Pues la verdad que mira, lo de Viajeras con B ya lo hicimos, fue una pasada, de hecho se está emitiendo ahora en Dickies y el lunes a las 12 de la mañana se emite en Movistar Cero, por si alguien no lo puede ver ahora. Y la verdad que fue un viaje maravilloso, disfrutamos muchísimo. Y en centro médico, pues feliz, encantada, es un equipo maravilloso. Además, se aprende muchísimo de medicina y es un lujo. Más que en estos momentos te viene como anillo al dedo. Sí, además me viene muy bien porque es una serie de verdad que te dan todas las facilidades, se trabaja muy bien, es un equipo muy bonito, muy bueno. Me ayudan ahora que me canso más que nunca y que tengo que estar muy tranquila, así que bueno, muy bien. Como que el hecho de estar con tu madre mano a mano, por así decirlo, será más tranquilizado. Bueno, la verdad que ayuda, ¿no? Que tu madre esté por ahí, por los pasillos, ¿no? Estamos siempre juntas, pero tranquiliza el pensar... Mi madre está dos plantas más arriba, entonces eso mola. Pues muchas gracias, te dejo que disfrutes de Málaga. Gracias, gracias. Sigues, te pillo por aquí. Bueno, otro año más en Málaga. Otro año más en Málaga y que sean muchos más. No para, ¿eh? Bueno, esperemos que siga la rueda. ¿Qué te parece otro año más Málaga vestida de rojo impoluta? ¿Qué te voy a decir? Es espectacular, además me encanta porque cada año la alfombra se alarga más. Es como la sombra del festival, ¿no? Yo creo que ya mismo entráis por Calle Lario. Y... Ah, ya sería maravilloso, pero andando, que se vea Málaga andando. Hay que proponerlo. Con la campana y todo antes de tomarse un picadito. Pero, vamos, la facilidad es que me encanta, me apasiona cómo se vuelca la gente. Porque el festival crece, porque crecen las películas, crece la calidad del cine español, pero el Festival de Málaga crece porque la ciudad se vuelca tanto que si no, esto sería un rollo, esto si aquí no hubiera nadie. Y la gente se entrega y es de agradecer. Bueno, la gente de Málaga se entrega a tu trabajo. Muchas gracias. ¿Dónde estás ahora? ¿Cuerpo de élite y qué más tienes por ahí que me puedas contar? Cuerpo de élite, pues mira, ahora tengo cuerpo de élite, vacaciones, que me las he ganado porque llevo 3 años sin vacaciones, sin verano. El año pasado yo tengo la broma que digo, estuve en Málaga entre julio y agosto, es que me vine el día 31 y el 1. O sea, entre julio y agosto estuve 2 días y me volví, me fui otra vez para Mérida, que estaba en el Festival de Mérida de Teatro, y es que llevo sin descansar mucho, entonces descansar y luego a partir de septiembre teatro, que tengo también. Y esperamos renovar segunda temporada de Cuerpo de Élite, que está yendo muy bien, que a la gente le está gustando, pero necesitamos que nos dé la alegría. Necesitamos el sí, porque eso ya es un secreto a voces. Claro, claro, ojalá, la gente por las redes nos la pide, nosotros la pedimos, pero bueno, al final esto dependemos de que los que manden lo digan, ya está. La cosa es que hagamos las que hagamos, las hagamos bien. Exacto. Pues muchas gracias, te espero aquí muchos años más. Ojalá. Y disfruta de Málaga y de esas vacaciones que te dan. Igualmente, pues a ti. Buenas noches, Sandra. Bueno, guapísima en Málaga. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿cómo te sientes pisando esta alfombra? Pues estoy súper contenta porque además yo veraneo aquí en Marbella, veraneo yo, pero es la primera vez que vengo al festival, entonces estoy súper contenta de estar aquí. Y bueno, sé esa nominación de los Goya, ¿cómo te llegó?
Bueno, pues fue una sorpresa. Yo siempre había querido ser actriz y el hecho de haber hecho una peli ya fue mayor sorpresa. Y bueno, lo de los Goya pues fue pues un agradecimiento, ¿no? Tener ese reconocimiento. Muy bien. ¿Que no te quedaste con la espinita y...? No, bueno, yo sabía que podía ocurrir o no, pero no, no ocurrió, pero bueno, no es lo importante. Y bueno, sigues siendo actriz. ¿Qué proyectos tienes que me puedas contar? Es que los que tengo aún no puedo hablar de ellos, no. Primero de bachillerato es mi proyecto de ahora. Oye, pues... Pues hay que ir a por eso seguro. Exacto, exacto. Pues bueno, ¿qué te parece el festival en sí? ¿Has podido disfrutar algo de él? Sí, pues me ha encantado. Me encanta sobre todo la gente. Me están tratando con mucho cariño, lo viven muy intensamente, pero no sé, me siento muy bien, muy arropada, muy bien. Pues te esperamos el año que viene por aquí con alguno de esos proyectos. Ay, sí, ojalá, muchas gracias. Pues muchas gracias y disfruta del Cervantes, que merece la pena. Muchas gracias. Buenas noches, Jaime, de Azul Malagueño, en la alfombra. Un placer. ¿Cómo sientas estar aquí este año en Málaga? Pues estoy encantado, es la primera vez que vengo y me parece una maravilla, precioso. ¿Y entonces no has tenido tiempo de disfrutar? No, mañana por la mañana me iré a un buen tapeo, una buena cervecita, como bien se merece. Ya viene con actitud. Ah, hombre, no puede ser de otra forma. Bueno, Jaime, todo el mundo te estará preguntando por La Casa de Papel, como es obvio. Cuéntame un poquito. ¿Sabéis ya? Ah, no, vinimos, bueno, yo llegué hoy de Roma, la presentación de la tercera de La Casa de Papel y de la primera de Élite, también de Netflix, y nada, que grabaremos el año que viene y que va a ser, esperemos que otro pepinazo. ¿Y Élite, bueno, ya está rodada? No, estamos rodando ahora mismo el sexto de 8 capítulos y se estrenará para el final del 18. O sea, que Netflix te ha pillado ahí y no te suelta. Encantado, que me pille y que mucho trabajo. ¿Hay mucho trabajito, algo que me puedas contar? Este verano grabaremos una película, que no puedo decir nada todavía, pero bueno, con la tercera de La Casa de Papel, viendo si después Élite tendrá más temporadas, o sea, ahí... O sea, que no paras. No paro. Pues eso es buena señal. Muchas gracias por estar aquí en Málaga y ya sabes, disfruta mañana que traes buena cita. Muchas gracias a vosotros, un placer. Inés, Marian, guapísima y súper contenta aquí en Málaga. Felices de la vida. Bueno, contadme, ¿cómo sienta llegar a Málaga con ese proyecto tan bonito? A ver, yo estoy muy feliz porque todos los actores que salen de mi película son muy amigos míos, María y yo nos conocemos desde hace muchos años y ha sido divertidísimo trabajar. Estuvimos el año pasado porque era el cumpleaños de Edu Casanova, que presentaba Pieles, y ahora estamos aquí presentando la nuestra. Y Málaga trae suerte. Hombre, Málaga trae suerte, Málaga es alegría de vivir, toda la gente en la calle, toda la gente animando y encima presentando la primera peli de una amiga en la que tengo la suerte de estar. ¿Cómo sienta trabajar con ella ahora que no nos escucha? Pues la verdad es una pasada, sobre todo porque aunque es una mujer muy exigente como directora, es verdad que es una tía con una ilusión, con unas ganas, con una pasión por el trabajo y eso lo transmite al equipo y para mí eso es lo mejor. Lo mejor son los 100 eurillos que le da para que diga eso, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene que ver el público esta gran peli cuando llegue a los cines? Tiene que verlo porque se van a reír de una manera diferente. Es una comedia especial, yo tengo un sentido del humor muy particular y si quieren ver algo que no han visto antes, esta es la peli. ¿Qué te juegas? No os olvidéis. ¿Qué te juegas? ¿Tenemos fecha de estreno? No, a finales de año. Estaremos pendientes, muchas gracias y disfrutad de Málaga. Gracias. David Trueba, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo sientes llegar con casi 40 a Málaga? Bueno, yo llego con casi 50, amigo. No, con la película muy bien, muy contento de poderla mostrar por primera vez aquí y de la acabamos de poner, o sea que... ¿Qué has sentido con ese pase al público? Ha estado muy bien, porque cuando, en el fondo, cuando ves las primeras veces la película con público, lo que más te preocupa es si hay armonía entre las reacciones del público y lo que buscabas. Y ha funcionado muy bien, la gente ha reído cuando tenía que reír, se ha quedado en silencio, emocionada cuando tenía, o sea que muy contento, la verdad. Esta mañana he tenido el placer de entrevistar a tus dos grandes protagonistas y me han dicho que es un placer trabajar contigo. ¿Cómo es trabajar con ellos, ese reencuentro de nuevo, 20 años después? Bueno, es extraño porque son chicos a los que dirigí cuando tenían 16 años, ¿no? Y ahora son unos chicos hechos y derechos, ¿no? Y de casi 40, ellos son los que están... Tienen miedo de llegar a los 40. Tienen miedo, bueno, no hay que tener miedo a nada en esta vida. Pero se han hecho maduros, son además personas muy... Han entendido también el amor que destilaba la película hacia ellos y se pusieron a favor desde el minuto uno. En las películas hay que remar todos en la misma dirección.
¿En qué dirección te gustaría que fuese Casi 40? ¿Dónde le pones el limbo? Es una película muy modesta y pequeña, es para un público que tiene ganas todavía de que el cine le hable de cosas cercanas, de cosas íntimas, y ese es el público que hay que encontrar, ¿no? Y la dirección que hay que encontrar. No soy una persona muy ambiciosa en cantidad, soy muy ambiciosa en calidad, espero encontrar a la gente que la disfrute. Sin duda, eso es mejor que nada. Y te iba a preguntar por los premios, por las biznagas, pero con esas palabras que me has dicho me las has dejado ya más que claro. Eso mañana sabremos, ¿no? Si hay algo. Pero aquí se viene a presentar la película y lo otro es un azar. Pues después de Casi 40, ¿tienes algo por ahí que me puedas contar? No. Hemos hablado con los actores casi 50, casi 45. Se puede hacer un serial, ¿no? Un serial. En el geriátrico, los casi 80, hemos dicho. Exacto. Pues muchas gracias y disfruta de la noche. Buenas noches, Loles León. Una de las mayores ovaciones de esta noche te la has llevado tú. Ah, sí, qué bien, qué contenta. Ese cariño del público. Bueno, siento, además es que Málaga es tan cariñosa, es una gente tan estupenda, tan agradecida, que estamos aquí, siempre nos trata tan bien, nos quieren mucho. Yo hacía mucho tiempo que no venía, bastantes años, y este año vengo a dar un premio. Cuéntame, Trabajo, la que se avecina, he podido venir. Te han dejado un poquito. Sí, porque ningún año me dejaban. Pero bueno. Loles, no paras, cuéntame, ¿cómo lo haces? Bien, en la que se avecina, la 11ª temporada. He terminado Cuba, en Madrid, con muchísimo éxito, y empiezo, gracias reina, y empiezo a ensayar Mérida, las Amazonas, o sea que... Teatro, tele, cine... Cine también tengo una película ahí, pero no os digo nada porque todavía no... Mira, el domingo voy a leer el guión, o sea que... Buena suerte. Buena suerte. Bueno, Pedro, vuelve. ¿No te ha sonado el teléfono? No, a mí me suena el teléfono con otros directores y él, pues supongo que tiene otro casting. Pues muchas gracias, Lole, por estar muchas conmigo. Gracias. Y antes de irte, Masterchef ha salido. ¿Qué consejo le da a los que se han metido ahí? Pues ya, este me lo ha preguntado. Pues el mismo, que yo creo que tienen que tener... Mira, lo importante es no perder los nervios, tener mucha paciencia, porque si te controlas con paciencia, puedes acabar el plato. Pero como te pones nervioso, el plato se te estropea y te echan. Bueno, a tu altura no va a llegar nadie porque cantabas... Eso era la alegría del programa. No, y además como era yo, claro, esto. Ya sabes tú que aquí habrán sucedáneos, pero no la original, que voy a estar yo aquí. Pues muchas gracias, Lole, y disfruta de Málaga. Antonio de la Torre, buenas noches otra vez. ¿Qué tal? Bueno, ¿has disfrutado ya un poquito de Málaga? Sí, 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 bastante. Bueno, bastante para el tiempo que venía, pero muy bien. Que has estado, Pero muy bien, muy bien, estoy muy contento. Y bueno, esta noche, ¿qué esperas ahí dentro del Cervantes? Bueno, yo espero que sea un momento emotivo y bonito para mi ya amigo, Rodrigo Sorogoyen, y nada. Sobre todo agradecer que el festival le dé cabida a gente que está haciendo, gente con mucho talento, y bueno, yo creo que estos premios para alguien como Rui, que es tan joven, es una manera de dar un espaldarazo. ¿Y a Antonio cuándo le vamos a poner una estatua por aquí por Málaga o algo? Ellos ya hemos visto que no, hombre, no, yo a mí me dieron el premio Málaga hace 3 años, creo que fue. Y precisamente hoy, no sé si tú me has preguntado, disfrutado con Málaga, yo con Martina, con mi hija, y hemos estado viendo el monolito que tengo ahí en el paseo marítimo, la verdad, ha sido muy bonito. Lo próximo yo creo que es ya de... Se venía para mí, le ha dado igual, se la ha sudado y tú ya dicho, venga, para la playa. No digo, después de que tengo una foto, y se ha ido para la playa. Lo próximo es Jurado, que está aquí una semana disfrutando de Málaga. Eso estaría muy bien. Eso estaría muy bien. Si la gente te lo permite, porque no para. Bueno, puede ser que me pilles, pero estaría guay, buena idea. Por ahí lo dejo, que lo vea alguien. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches, Rodrigo Sorogoyen. Otra vez. Yo no paro. Igual que tú, que tampoco. Esta noche en calidad de premiado aquí en Málaga, ¿cómo sientes ese Málaga Talent? Pues me voy dando cuenta un poco conforme va pasando las horas y los días y la noche, pues no sé, sienta muy bien, no puedo decir otra cosa, estoy muy contento y estoy intentando aprender a relajarme y a disfrutar. ¿Estás nervioso por lo que esperas? Sí, por eso te decía que estoy muy nervioso, no debería, pero lo estoy. Muchos amigos esperan por ahí y sí. Sorpresita. No lo sé. Yo algo he gastado por ahí. Qué guay. Silvia Alonso me ha pedido un papelito.
Ah, papelazo. ¿De verdad? Que me lo pida ella. ¿Eres un repre o qué? Bueno, no, pues fíjate. Que me lo pida ella. Pues bueno, te dejo que disfrutes de esta noche, que los nervios se vayan y mucho triunfo. Gracias. Penúltima alfombra roja de esta 21ª edición del Festival de Cine de Málaga, que no por ello la mejor ni la peor. Hemos disfrutado de esta noche y mañana nos queda el último día. Sabremos los premiados de este festival. Ya Aura Garrido nos ha dicho que han deliberado y todo. O sea, qué paciencia, que mañana todo llega. Así que nada, nos vemos aquí en 73TV y en el Festival de Málaga, Cine en Español.